Bueno, amigos, estoy ahorita en Flosol Motors aquí en Eulogio Parra. Y en este momento la agencia no solo está reabriendo debido a esa, digamos, ese regreso a la normalidad paulatino que estamos viviendo en todo el país, en especial aquí en Jalisco, sino que en Flosol se está reinaugurando esta agencia. Al contrario de otras que simplemente concentraron sus ventas por internet o a llevar productos a su casa, lo que también hizo obviamente Flosol, la agencia, el distribuidor, se dedicó a remodelar la agencia de Eulogio Parra y a ponerla ya adentro de los nuevos lineamientos de la marca estadounidense Chevrolet, el Find New Roads, que la hace más amplia, con más aire, con mucho más tecnología. Hay pantallas por todos lados que te permiten interactuar de una manera muy interesante sobre con lo que tú quieres ver con tu coche, ¿no? Incluso áreas específicas dedicadas a esto. Quedó muy bonita la agencia y les invito a un recorrido en el que podrán ver la nueva fachada e identificarla cuando pasen aquí por Eulogio Parra y López Mateos, como también entrar y ver el área amplia que se construyó aquí y que obedece también a todos los lineamientos de la autoridad para esta fase cero, con la cantidad máxima de clientes que se permite por metro cuadrado, es un cliente por cada 7 metros cuadrados, y las distancias que tienen que ser guardadas, todos los lugares están programados para eso. Entras, te hacen usar gel antibacterial, te mide la temperatura y solo entonces te dan acceso al distribuidor. Vamos viendo todo eso, vamos viendo cómo van a estar operando en los siguientes días, meses, semanas. Esperemos que ya no tengamos que volver al encierro, pero así vamos a estar operando en los distribuidores de Guadalajara, y Flosol se adelanta en muchos aspectos a ellos. Les invito a que la conozcan. Bien, amigos, esta es la nueva fachada de Chevrolet Flosol en Eulogio Parra, ya con la nueva línea, el nuevo lenguaje de diseño, más al estilo estadounidense de la marca Chevrolet. Find New Roads es el slogan, y toda la agencia ahora está basada en esto. Esta es la primera agencia que adopta esta imagen aquí en Guadalajara, y para que la ubiquen, está en Eulogio Parra y López Mateos, ¿no? Es realmente un lugar que, si conoces Guadalajara, no tienes cómo no llegar aquí. Pero incluso adentro, La agencia se ve muy bien, muy cambiada. Miren, por ejemplo, este piso, ¿no? La recepción es nueva también. Todo el layout del distribuidor es distinto. Y la intención es un espacio más amplio, más tecnológico, como pueden ver, por ejemplo, en esta pantalla, ¿no? Pues aquí tú puedes acceder a todos los coches, a la conectividad de los autos, ver el OnStar, por ejemplo, ¿no? El My Chevrolet App y diseño exterior, interior del coche. Todo eso tú puedes ver incluso desde tu casa también. Pero si llegas aquí y ves, por ejemplo, este coche, ¿no? Y lo quieres ver en otro color o con otra configuración, puedes venir aquí y verlo. Lo estás viendo ahí, pero lo estás viendo aquí en otro color, y eso ayuda mucho. Aquí también tenemos otra de esas pantallas. De hecho, las pantallas dominan ya el ambiente. Ya sabemos, en los coches también la gente lo que quiere. Todo ya está medido dentro de la nueva normalidad. Ese término que se volvió bastante común, ¿no? Entonces, tienes ahí los lugares marcados donde se deben sentar, donde la gente debe sentarse. Por supuesto, no hay que olvidar aquí los coches. Aquí está la preciosa Silverado nueva, ¿no? Y vemos aquí los cubículos para
para ventas, administración y eso, y tienes ahí tus sofás, etcétera, más pantallas aquí arriba, ¿no? Y toda esa área de arriba que es obviamente administrativa. Mira, aquí van a quedar los ejecutivos de ventas. También es un área que tiene sus espacios delimitados para guardar la distancia entre las personas. Y estoy filmando eso justo el primer día de la reapertura gradual de los distribuidores aquí en Guadalajara, es decir, 1 de junio. Ya está funcionando la agencia, ¿no? Ya está abierta y ya puedes venir a apartar o a comprar tu Chevrolet. Algunos ya me confirmaron, los mismos seguidores en redes sociales, que los precios ya empezaron a subir. O sea, hay precios de junio ya más elevados que los de mayo. No he checado específicamente los de Chevrolet, pero eso va a ser una tendencia. O sea, el dólar subió demasiado como para permitir comparar si hubiera mantenido de la misma manera anterior, ¿no? Les sigo mostrando aquí la agencia. Miren, aquí podemos hacer la configuración de cualquier modelo con accesorios, obviamente originales, Chevrolet. Y aquí tenemos una Cheyenne. Explícanos cómo le podemos hacer, por ejemplo, para verla con otros accesorios. ¿Podemos cambiar los rines, por ejemplo? Vamos a ver, por ejemplo, ahí son accesorios originales de planta. Sí. Un ejemplo, nos vamos a la parte de enfrente y podemos poner calcomanías, quitarlas, cambiarlas de color. Ya temas, por ejemplo, en la parte trasera, podemos ir y seleccionar que las letras sean de colores diferentes, no ponerlas. Okay. Calcomanías para que se vea un poquito más deportiva, cambiarlas de color. Y ahí, pues obviamente vas a ir seleccionando como mejor te agrade tu camioneta. Y aquí eliges la vista que quieres. Exactamente. Los estribos me gusta más estos rines que los negros. O esos negros. No, tú eres millennial, tú te gustan los negros, a mí no. A mí me gustan estos. Pero aquí lo puedes hacer, también están padres. Y aquí ya te ponemos estribos, ¿no? Los colores de las calcomanías. Ajá. Lo podemos ahí variar esto, ¿no? Está muy padre. Oye, ¿eso se puede hacer solo aquí o lo puedo hacer también en una en la app mía? En tu computadora se puede hacer, de hecho directamente es la página de Chevrolet. Okay. Igual si por ejemplo tú decides cambiar de unidad, puedes seleccionarla y te va a habilitar todos los modelos de los autos. Uh-huh. Entonces si tú por ejemplo tienes la intención de comprarte un Cavalier y te interesaría ver cómo se vería con su kit deportivo, pues también lo puedes... Pero aquí lo puedes ver en esa pantallota. Exactamente, y puedes ir haciéndole los zooms para que lo veas un poquito todavía mejor. Ajá. Por ejemplo, en la parte de enfrente seleccionas tus accesorios y aquí ya se van a ir colocando. Okay. Aquí ya se colocaron la parte de los spoilers. Si quieres ver la parte de lado con los faldones, también se van a ir proyectando. Cualquier carro que tengamos dentro de la plataforma, te lo... La diferencia de aquí realmente es esto, ¿no? Esa mega pantalla que por la dimensión te permite ver el coche casi, casi completo, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no me deja ver de lado? Ya está. A ver, amplíalo. Entonces, ahí, este coche es prácticamente el tamaño del coche que es. Ahí está cambiando la pantalla a otra imagen. Esto está padrísimo. Y aquí puede ser también un lugar para presentaciones futuras de autos o algo así. Todo con la distancia
todo con la distancia debida, ¿no? Como debe de ser. Miren, esta va a ser la boutique, o sea, ya está lista, nomás falta que lleguen los accesorios, porque obviamente la obra se aceleró para aprovechar el tiempo de cierre del distribuidor. Inicialmente estaba pensada la apertura para julio, pero ahorita había que aprovechar ese momento y eso fue lo que se hizo. Pero se fijan, quedó bastante bonita el área, va a estar todavía más bonita con los accesorios en su lugar. Bueno, amigos, pues ahí está la nueva Chevrolet Flosol en Guadalajara. Les repito la ubicación: Eulogio Parra con López Mateos. Muy fácil encontrar, les quedó preciosa la agencia. Entonces, dese una vuelta, aprovecha para ver las ofertas que todavía hay. Recuerden que este año va a ser un año de hay que comprar este mes, porque el mes siguiente van a subir los precios. Eso fue válido para mayo, es válido para junio, será válido para prácticamente todos los meses. Entonces, qué mejor que aquí en Flosol, que además quedó hermosa la agencia. Te va a encantar. Gracias, nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.